Durante el segundo informe de labores legislativo, el diputado del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, es una figura plenipotenciaria, equistada en el capricho y burocracia ineficaz. Que hasta ahora solo agrava la situación de los ayuntamientos michoacanos y únicamente nos entregan discursos cada vez menos claros pero más faraónicos. Dijo que la diputación del PT no es una oposición agachona y endeble, destacando no están en venta sus principios y votos, reiterando que sí son gestores de compromisos leales a los principios de justicia, democracia y libertad. Los toros y novillos y becerros. Reformas al Código de Desarrollo Urbano en materia de... Reginaldo Sandoval Flores, diputado local por el Partido del Trabajo, realizó en el patio central del Congreso del Estado su segundo informe de labores legislativas, al que acudieron los diputados locales Fidel Calderón, Selene Vázquez y Salvador Galván Infante, entre otros. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.